Un comerciante dispone de 1.200 euros para comprar dos tipos de manzanas, A y B. O sea, que dispone de 1.200 euros. Eso es lo que se puede gastar como máximo. Las del tipo A las compra 0,60. € el kilogramo y las vende a 0,50. A 0,90. Si las vende a 0,50, no gana dinero. Mientras que las de tipo B las compra a 1 euro. Y las vende a 1,35. Sabiendo que si vehículo a lo sumo puede transportar 150 kilogramos de manzanas, ¿cuántos kilogramos de cada tipo deberá adquirir para que el beneficio que obtenga sea máximo? ¿Cuál sería ese beneficio? La función de beneficio es pues lo que va a ganar por las de tipo A, que va a ser 0,90 menos 0,60, 0,30. Por X, que van a ser los kilos que compre de A, más 1,35 menos 1, 0,35 por lo que compre de Y. Esa es la función que hay que maximizar. Condiciones. Tiene 1.200 euros, o sea que lo que se gaste, que van a ser 0,60 en X más 1 en Y, tiene que ser menor o igual que 1.200. Y la otra condición es que en el vehículo puede transportar 1.500 kilogramos de manzanas como máximo. Y por supuesto, el número de kilos de manzanas de un tipo y de otro tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Cuál es el problema? El pensar que no lo vas a saber hacer. Ese es el único problema que tienes. Sí, perdona. Sí. Tú ya vas predispuesta a no hacerlo bien y por tanto no te va a salir bien. Siempre crees que te va a salir algo mal. Es más fácil pensar que te va a salir algo mal que pensar que te va a salir bien. Así te evitas el esfuerzo de pensar. Pues piensa. Yo no te dejo. Yo tengo poderes, Jedi. Y no deja a la gente pensar, obviamente. Porque tú no puedes comprar menos 3 kilos de manzanas. Bueno, después de planteado, hay que hacer la gráfica, para la que no necesitamos más que el primer cuadrante. Como yo lo hago, despejo la Y en las dos. Y hago una tabla para cada una, con los puntos que me vengan mejor. ¿Qué punto me viene mejor? Por ejemplo, que X valga 0
y que i valga 1500. No, que x valga 1500. Esa es muy simple. Y la otra, para buscar esos puntos, despejo la ecuación, la igualo a cero. Bueno, el primer punto es más que fácil. Sería si x vale 0 y vale 1200. Y para el otro punto hago esta ecuación. ¿Que se puede coger otro punto? Por supuesto, se pueden coger infinitos puntos. Pero estos son óptimos para dibujarla. Si i vale 0, x me sale que vale 2000. Entonces en x tengo que coger hasta el 2000. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 200.000, 100.000, 300.000, 400.000, 500. Y para la I, 1500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15. Cero. 1500 es este punto. Y 1500 es este punto. Para saber si pasa por debajo o por encima, yo siempre sustituyo el punto 0, 0. ¿0 es menor o igual que 1500 menos 0? Pues sí, porque 0 es menor o igual que 1500. Por tanto, si el punto 0, 0 entra en el intervalo, la parte que está es la que está por debajo. Esa es la parte que vale. Y para la otra, 0, 1200, que es este punto, 2000, 0, que es este. Pruebo con el 0, 0. ¿Es 0 menor o igual que 1200 menos 0? Pues sí, por tanto la parte que vale es la de abajo. Este es el área que me vale. Me falta calcular este punto, porque el A lo tengo muy claro. El B también. El C también. Y el D es el punto de corte. Voy a hacer el punto de corte de estas dos rectas por igualación. Ya que tengo la i despejada en las dos, puedo decir que 1500 menos x tiene que ser igual a 1200 menos 0,60x. ¿1500 menos 1200 es igual a menos 0,60x más 1x? De aquí sale 300 es igual a 0,4x. Y x es igual a 300 dividido 0,4, que es 750. Por tanto, vamos a ir poniendo los puntos, es el 0, 0, b. Es el x0 y 1200, c es el x 1500 y 0, y d es el 750. Y para sacarla ahí, tendría que hacer, por ejemplo, la sustituyo aquí, me sale también 750. Y ahora con la función de optimización, que es esta, el beneficio. Voy a poner una tabla con la x, la y y 0,3x más 0,35y. X es
0-0 no me conviene porque no gano dinero. El punto B es el 0,1200, sustituyo, la I me queda 0,35 por 1200, que es 420. El punto C es 1500, 0. Sustituyo 0,3 por X, que es 1500, 450. Y el XY, que es el 750, 750. 0,3 por 750 más 0,35 por 750. 487,5, por tanto, el punto óptimo es comprar 750 kilos de X y 750 de Y.